Ah, otra cosa. Frente a los terrenos de Santa Teresa y San Juan, está sembrado de minas, debajo de la arena. Ahora entiendo por qué desconfiaba tanto de la Victoria. Entregué eso a los jefes de inmediato. Están preparados para el gran asalto. Así lo haré. Saldré inmediatamente después de usted. Adiós. Adiós. En Chorrillos, don Roberto Rodríguez me traspasó su información. La guerra siempre cambia. ¡Elena! Como una pesadilla. Su voz, la del amigo, la del enemigo, la del general Buendía, ¡Elena! Se hizo realidad. El general había dado la alarma. Ahora era buscada en todo Lima y Callao por el ejército peruano. Tengo que ir a entregarle al profesor la información que me dio don Roberto. ¿Está loca? De ninguna manera. No, esa información usted me la da a mí. Yo se la llevo a don Abelardo. Usted está por todas partes. Sí, tiene razón, pero escúchame bien. Sí. En Chorrillos hay una cadena de cerros. Se prolongan hasta el pueblo de Monterrico. Ahí tienen instalado cañones y hay trincheras por todas partes que tienen 20.000 soldados de línea. ¿20.000 soldados de línea? Sí. Son 9 los montes. Arriba están los cañones, abajo las trincheras. Ok. Muchachos. En esta noche tan especial para todos nosotros, queremos desearles feliz Pascua. Piensen en los suyos. Afirmen los corazones. Y cuando se vayan a acostar, piensen en algo que los haga feliz. Ya, pues digan algo. ¿Aprendí a cocinar comida peruana o no? Persila, querida. Es el mejor ají de gallina que he probado en toda mi vida. ¿Verdad? Sí. Salud por eso, entonces. Salud. Pues, salud. 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 Muchas gracias, don Abelardo, por dejarnos celebrar la Navidad todos juntos. Solo porque tengo la certeza de que todos los limeños están haciendo lo mismo mientras nosotros preparamos el ataque. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cira, usted se quedará aquí. Servirá de intermediaria entre la escuadra chilena y yo. El modo de proceder va a ser el siguiente. Rodríguez le llevará los informes de Chorrillos a Leonora. Leonora me los traerá a mí, incluyendo los de Miraflores, a través de su ayudante Dupré. Una vez en mi poder, yo haré un resumen total. Incluiré también mis informaciones acerca de Lima. Y usted, el Cira, los llevará al Callao, para que finalmente le lleguen a la escuadra chilena.
¿Está claro, señores? Bien. Una cosa más, Leonora. Cuando comience el ataque, usted, Rodríguez y Dupré deberán retroceder y refugiarse en esta casa. Batalla la primera división. El almirante Lynch está dominando los cerros. Muchachos, vamos a dominar el pueblo de Chorrillos. Lynch ya dominó los cerros. Comandante. El capitán Pinto ya cruzó la calle principal. Muy bien. Muchachos, vamos a limpiar este lugar de soldados peruanos. ¿Esperemos un momento acá? No, es muy peligroso, podrían descubrirnos. Tenemos que irnos a la estación. Imposible, está cercada por el ejército. Tan solo los militares se están embarcando. Entonces caminemos. Vamos, tenemos que confundirnos con la gente que sale de estos ríos. Cobo, el solar, por enfrente, Santa María, conmigo. ¡Vamos! Usted, Leonora. Leonora, la nuestro ejército. Confío en que va quedando Leonora. Y de eso. ¡Viva! ¡Viva!
resueltos a sacrificarse por salvar al resto de la compañía. A su orden, comandante. Quiero que suban al campanario y disparen sin cesar sobre los enemigos para atraer todo el fuego de ellos hacia ustedes y así permitir que el resto de la compañía pueda salir. A su orden, comandante. ¡Adelante! ¡Personal! ¡Atete! ¡Vamos arriba! ¡Dos fusiles cada uno! ¡Soldados! Tengo otra alternativa que amputarle el brazo. Enfermera. Recuéstame. ¡Ah! Ese cajón de... Calma, calma, calma. Enfermera. Diplomático viene para convenir la paz. Sí, un tiempo de paz sería tan bueno. ¡Abre, Leonora! ¡Soy Gastón Dupré! Gastón, ¿por qué se demoró tanto? Nada está fácil, señorita. En este momento nos encontramos en una tregua para negociar. Pero los peruanos la están aprovechando para congregar al mayor número de tropas en la zona de Miraflores. ¿Cómo sabes usted? Porque vengo marchando desde el Callao tras la reserva encargada de defender el pueblo. La totalidad de la guarnición ha sido reasignada a la zona de Miraflores. Qué sé yo, dejaron tan solo unos 1000 efectivos cuidando la costa. Incluso los grandes cañones también fueron arrastrados y dispuestos tras los fortines. ¿Y usted pudo avisarle esto al profesor? No lo encontré. Pero sí encontré a Roberto Rodríguez. Él partió decidido hacia Miraflores con la misión de traspasar las líneas y llegar hasta el comando chileno y entregar el mensaje. Señores,
La batalla por Miraflores ha comenzado. Voy a la línea de combate. Ustedes permanezcan atentos. Voy a hablar con el general para que autorice nuestro regimiento a entrar en la lucha. Capitán, usted queda al mando. Sí, comandante. Soldado, ubique a sus prisioneros. ¡De pie! ¡Capitán! Los coronados nos están haciendo bebés. ¡Tenemos que arrancar! Tendrán que pasar por aquí. Dígame, ¿qué podríamos hacer? 700 soldados y 2.500 heridos frente a todo el ejército peruano. ¿Ah? Los heridos tomaremos también las armas. ¿Pero cómo? ¿Qué estás haciendo? Anda, te quieres desangrar, hombre. ¿Qué importa? Vuelve a tu cama. Déjame. Entonces, al menos siéntate. Por favor, siéntate. Teniente. Traen un peruano herido y dice que es su amigo. ¿Amigo mío? Lléveme donde está el herido. Ayúdame, Alberto. Pero por favor. Ayúdame. Está bien, está bien. Confiado. Dame el sable. Tiene 4 balazos en el cuerpo. Se está desangrando, no le queda tiempo. ¿Cómo se llama? Roberto Rodríguez. Él, por cierto, también me encomendó otra misión. ¿Cuál? Subirle a usted y a su compañera al primer barco. ¿Sácanos de aquí ahora? ¿Que nuestros rotitos lindos están por llegar? ¡No! Elcira, la batalla por Lima va a comenzar en cualquier momento. Y cuando eso ocurra, créame que no va a quedar piedra sobre piedra. Serán 20.000 hombres, 20.000 soldados sedientos de sangre los que van a arrasar con la ciudad. Y cuando lo hagan, créame que no harán distingo con nada ni con nadie. Yo confío en la civilización de nuestro ejército. Y que sus jefes van a lograr controlarlos. Lo siento, Gastón, pero no nos va a sacar de aquí. Como usted disponga, Leonora. Pero tenga la certeza que cuando el asalto ocurra, estaré acá por ustedes. De momento, preparen sus cosas para salir rápido. Voy a buscar al profesor. Lleve usted. Estos también van hacia Miraflores. Están listos. Nos vemos pronto. Cuídese. Mi querido amigo, Leonora, me dijo que usted servía en este regimiento. ¿Dónde está Leonora? En Lima. ¿Está a salvo? Nadie está seguro en estos momentos. Intenté cruzar las líneas enemigas durante la tregua para avisarle al general Baquedano los aprestos de los peruanos. Pero no pude llegar. No pudo pasar. Lynch no pudo pasar. Tan cerca de la victoria. Roberto, escúchame. ¿En qué parte de Lima se encuentra la nada? ¿Dónde podré encontrarla si logramos pasar Miraflores? Está en... ¡Habla, Roberto! ¡Habla, mierda! ¡Mi mayor! El general Piérola sale de Lima, señor. Se retira. Lo sé, Gaspar. El general Baquedano también lo sabe. Los soldados peruanos están desbandados. Saqueando todo. ¿Y por qué el general Baquedano no da la orden de entrar, señor? Quiere que los peruanos se rindan. Y entonces entrar. Pobre gente.
¿Está bien? Sí. Cierra. ¿Cómo vamos a salir de acá? Eso es imposible, señorita. ¿Por qué hacemos asalto en la casa? Nos defenderemos como podamos. Elcira. Por ahora lo más importante es mantener la calma. El ejército chileno hará su entrada en cualquier momento. Entremos. Déjame. Esos cholos se portaron como ratones, señor. Un parlamentario. Señor oficial, buenas tardes. Buenas tardes. Dice usted que esto es un mensaje al alcalde de Lima. Así es, señor. Y le ruego lo haga llegar a su general. Acosta. Señor. Este mensaje equivale a pedir la entrada de nuestro ejército a Lima. ¡Ah! ¡Lo que quería el general, señor! Soldado, los parlamentarios, a la carpa. Capitán Martínez de la Atacama. ¡Regimiento! ¡Atención! ¡Fil! Hay que ir adelante, capitán. Si el regimiento Esmeralda es el único que queda entero, hay que ir a luchar ya. A definir la batalla en nuestro nombre. O morir todos. Junto a nuestros compañeros. Capitán, prepara el regimiento para partir. A su orden, mi comandante. ¡Regimiento Esmeralda! ¡Avanzad! Alberto, ayúdame. No toca ayuda. Tú estás herido, te quedas acá. Ayúdame, Alberto. Infernal. ¿Estás bien? Una vez más, mi capitán Rodríguez venía por mí. ¿Y tú, Alberto? ¿Dónde estabas? Nuestro ejército, que entra a Lima. Es su última jornada. ¡Viva Chile, hermanos! ¡Viva! Hay que ir a recibirlo. Hay que ir a recibirlo ahora. Es muy peligroso. No, ¿qué me importa? ¡Siga! Son otros ratitos lindos. Yo voy a recibirlo. ¡Yo lo acompaño! ¡Siga! Al valiente capitán le encomendé encontrar a mi Alberto sano y salvo y traerlo hasta mí. ¡Capitán Pinto! Preocúpese que lo limpien. Que lo puedo ayudar. Ando buscando al teniente Cobo. A lo mejor está muerto, señor. ¿Capitán Pinto, hay más heridos? Por la habitación. No está muerto, mayor. Está por aquí, sígame. ¿Está muy grave? Sufrió un lanzazo en su costado izquierdo, lo que pasó a llevar su pulmón. Su situación ya era muy grave, producto de la amputación de su brazo. Entre la vida y la muerte, mayor.
con su permiso. La guerra nos había separado. Y ahora estábamos juntos. Heridos, pero vivos. Te daría los mejores cuidados, Alberto. Mi amor hacia ti no había cambiado nada. Ahora sí nos casaríamos. Bien que logres ser feliz. Confiemos en Dios y en el amor que se tiene. Parece decirnos que no hemos tenido el valor suficiente para darlos de baja. ¿Acaso no tiene razón? ¿Y cómo te sentirías tú? Peor, me imagino. Lo felicito, teniente. Muchas gracias, general. Tus compañeros te esperan, mi amor. Vaya, teniente. Yo la cuidaré. Con permiso. ¿Cómo estás, Leonora? Con permiso, general. ¿Cómo te sientes realmente? Yo estoy bien. Es solo Lima que no me hace tan bien. ¿Cuánto quisiera yo que fueran felices como vos y yo? Que regresaran a la patria, pero... ¿Pero qué, general? Leonora... Me han dicho que usted es la persona adecuada para que nos ayude en esta situación de emergencia en que nos encontramos. A pesar de que usted ha estado más de 6 meses cuidando al teniente de manera exclusiva, no creo que se le escape a su perspicacia los acontecimientos que se han producido aquí en la ciudad. Por favor, general, no siga. Yo me acabo de casar con el hombre que siempre me... que está destruido por la guerra. Pero mire esos compañeros que se están yendo a la sierra. La única esperanza de vivir es que nosotros logremos detener el comité que está apoyando a nuestros enemigos en la sierra. No me torture más, por favor. Deje que con Alberto tratemos de recuperar nuestra vida en Chile. Tiene razón. Alberto, amor, te estaba buscando por todas partes. Mi vida. Mis compañeros parten a la sierra. Volverán sin ser los que partieron. Faltarán aquellos que murieron. Calla. Basta. ¡Que bailen los novios! Levantamiento de Lima. Vaya a ver si va bien. No, no. ¿Acaso nunca han escuchado unos disparos, guachos? Sigamos la fiesta, ya. Llenen los vasos y hagamos salud. Quería compartir con ustedes una historia que me sucedió en la guerra del 51. Cuando me pegaron un balazo en el brazo, lo dejaron como trompa de elefante triste. Bueno, salud. Capturaron a 2 peruanos.
Trataron de huir, así que les dispararon. Uno murió. El otro está gravemente herido y es un sobrino del general Buendía. ¿Buendía? Sí, Leonora. ¡Música, por favor! Sigue importando, Buendía. Córtala con esa obsesión. Y no tomes más, te va a hacer mal. Tengo sed. Mi matrimonio con Alberto se desmoronaba día a día. Solo había una manera de reconstruirlo. Volver a Chile. Volver a la patria en donde habíamos soñado nuestra felicidad. Ya basta de guerra. Basta de dolor. Hemos dado mucho. En efecto, señor. Los documentos encontrados a los espías de Cáceres... Nuestra bandera flameaba en el Palacio Mayor de Lima. Y los destinos del Perú eran regidos por el Príncipe Rojo. El almirante Patricio Lynch. Las cartas indican que el general Cáceres está formando nuevos cuerpos armados en la sierra, constituidos fundamentalmente por soldados y oficiales que salen subrepticiamente de Lima. Mientras no tengamos en nuestras manos los hilos que mueven al Comité Patriótico, el ejército enemigo seguirá aumentando sus fuerzas en la sierra. Deberemos interrogar cuanto antes a ese soldado que sobrevivió al sobrino del general Buendía. Me temo que eso no será posible, señor. Ese soldado murió. Hay algo más, señor. Nuestro pequeño ejército ya se encuentra en disposición de atacar y nos movemos cautelosamente en pos del enemigo. Se da cuenta, señor Núñez. Si Cáceres logra destruir el ejército de la sierra, todo el Perú se va a levantar en contra nuestra. Estas cartas salieron hace varios días. Lo más probable es que el encuentro del caudillo peruano con nuestras tropas ya se haya producido. ¡Arriba, carajo! ¡Vamos! ¡Arriba, carajo! ¡Vamos! ¡Viva Perú! ¡Arriba! ¿Qué pasa, Alcira? Dicen que una montonera hizo pedazo a un batallón de los nuestros. ¿Cuál? Parece que el buen. Yo no quiero que siga esta guerra, Alcira. Ahí viene Alberto. Me negaron los pasajes a Chile. ¿Qué? Teníamos asignados hace 10 días. Sí, estaban asignados. Pero ahora serán ocupados por los enfermos. Los hospitales de Lima están llenos y han ordenado que los heridos menos graves sean embarcados a Chile ya. ¿Y tú? ¿No estás entre esos heridos menos graves? Yo sí. Pero ustedes no.
pasajes de ustedes serán ocupados. Por ser mujeres y por no pertenecer al ejército. ¿Cómo que no? ¿Acaso el servicio secreto no es parte del ejército? No sé. Dímelo tú. Voy a ir a reclamar nuestros derechos. ¿Con qué derecho? Cuando me notificaron que se necesitaba lugares en el barco para transportar enfermos y heridos, me advirtieron que había dos pasajes reservados para miembros del servicio secreto. Claro, los nuestros, pues. Pedí la lista y la examiné. Al ver sus nombres, resolví que ustedes eran las que menos urgencia tenían en regresar a Chile. Usted sabe perfectamente que ya no formamos parte del servicio secreto. Nadie las dio de baja, señora. Ustedes se retiraron sin consultarlo. La mitad del ejército fue dado de baja. Me va a decir que los que pelearon con fusil tienen más derecho que nosotras. ¡Por aquí! Estómagos perforados, sus piernas quebradas, sus brazos destrozados. 13 horas continuas de combate contra un ejército 10 veces superior en número y perfectamente armado. ¿De dónde salieron esas armas? De Lima. El Comité Patriótico de la Resistencia aporta a los montaneros y a las tropas regulares de Cáceres los medios para matar a los nuestros. Todavía quedan en la sierra más de 1,000 soldados chilenos, entre los cuales se cuentan 3 compañías del séptimo de línea. ¿Cuántos de ellos no volverán porque hemos sido incapaces de suprimir las actividades de esa liga secreta? Decenas de amigos suyos, Leonora. Por favor, déjenos salir de aquí. Bien. Mándelos a buscar mañana. Solo uno, profesor. Yo me quiero quedar aquí con usted a ver si le puedo servir en algo. ¿Será? Lo siento, Leonorcita. Pero yo no tengo que volver a Chile. Nadie me espera allá. Ellos me necesitan mucho más que usted. Tita, entiéndame, por favor. Ay, está bien. Está bien. No tenemos nada más que hablar. Mire, Leonorcita, mire. Acosta. Dichosos los ojos, señorita. Muy ¿Le bien, pasó gracias. Algo, Manuel? No, 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 él está muy bien. Está ahora con mi general Holly. Fueron a ver a los hombres del séptimo de línea. Traigo un mensaje urgente para don Alberto. Mi teniente Echeverría. La verdad es que está más cerca del cementerio que de seguir viviendo. Se quedó en la nieve tirado, como un saco. Y ahora vamos a tener que cortarle las 2 piernas. Pobre José Antonio. ¿Y ahora dónde está? En el hospital. Hospital 2 de Mayo, señor. Atrás del regimiento. Cuando supo que usted todavía no se iba para Santiago, me dijo que lo viniera a buscar, señor. Thank you.
Alberto, acá abajo hay un piso. Alberto, te mandé a llamar porque necesito pedirte un favor. Lo que tú quieras. Escúchame, Alberto, hay un secreto que he guardado durante todos estos años. Y necesito que me ayudes a enmendarlo. Cuenta conmigo. ¿De qué se trata? Hace 4 años conocí a una muchacha. Sencilla. Era tan linda. Y antes de despedirme, ella me confesó que temía estar embarazada. Antes de eso, ella tenía el mérito que exigimos a las mujeres. Yo debía haberme casado con ella. Ahora lo sé. Yo era un joven vanidoso, petulante, enfatuado de mis apellidos, mi condición social. ¡Qué estúpido, estúpido! Tranquilo, 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 hermano. Después, cuando te recuperes, cuando estés bien y puedas volver a la paz. Necesito que me ayudes a enmendar mi error desde acá. ¿Qué puedo hacer por ti? Llevar 2 cartas. Una es para mi madre. Si ella tuvo ese hijo mío, que le dé mi apellido. Él es mi hijo, ¿entiendes? Sí. ¿Y la otra? Es para mi amor. Ella se llama Carmen López. Y mi súplica de perdón. Aquí están las cartas. Llévatelas, por favor. Suficiente, teniente. El soldado tiene que descansar. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti, amigo mío? Tú, mi querido hermano. Que se te borre pronto el dolor de esta guerra. Gracias. Estoy de pasada, nomás. Vengo a entregarle una noticia al teniente Cobo. Ay, que Alberto no está. Salió temprano al hospital para saber cómo estaba el teniente Echeverría. Entonces ya lo sabrá. Anoche se abrió las venas. Me entregó esto. Es la autorización para que deje Lima. Viajan desde el Callao, en el vapor Amazonas, mañana. Adiós, Manuel. Es extraño, ¿sabe? Es primera vez que usted me dice así. Manuel. ¡Me quedé dormida!
se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue anoche mientras usted dormía. Se fue al Callao. Le dejó esto. Mi adorada Leonora, me veo forzado a emplear este procedimiento, aparentemente cobarde, para no enturbiar más nuestras relaciones. La muerte de José Antonio Echeverría me ha hecho ver claro en un asunto. Señor, ¿necesita algo? Todo bien. Sobre el cual debí haber meditado serenamente hace mucho tiempo. Perdóname, querida. Por no haber sabido darme cuenta de que no he sido más que un estorbo en tu vida y un constante sacrificio para ti. No supe comprender la grandeza de tu proceder en la guerra, ensombreciendo nuestro cariño con mis dudas, mis sospechas. Debí haber tenido el valor suficiente como para eliminarme, al igual que lo ha hecho mi compañero Esmeraldino. Me he dado cuenta que el profesor tenía la razón. Tú puedes ser mucho más valiosa si, en lugar de anularte al lado mío, soportando la actitud que me ha dejado la guerra, te quedas en Lima y continúas la labor que tan eficazmente realizaste antes. No quiero extenderme más. Te beso mil veces, como desde hace algún tiempo no me he atrevido a hacerlo personalmente. Alberto. Don Abelardo. Quiero volver al servicio secreto. La vida da tantas vueltas. Volví al servicio secreto. Volví a la guerra. ¿A qué se debe este milagro? Tal vez era cierto. No sabía vivir sin la guerra. Basta con que sepan que he vuelto. Y que me entregaré total y exclusivamente a mi tarea. Se comprende que el Comité Patriótico no esté constituido solamente por mujeres, pero sospechamos que ellas representan papeles de importancia en sus actividades. Lo que tenemos que descubrir es dónde se reúnen y dónde guardan las armas que están enviando a la sierra. ¿Cómo logran luego sacarlas de la capital? ¿Y ustedes ya tienen sospechosas? Tendríamos que sospechar de todas las damas de la alta sociedad de Lima, querida. Bueno, entonces trabajaremos por descarte. Pensemos ahora en el elemento femenino. Ninguna mujer se mezcla en asuntos tan peligrosos si no fuera para ayudar a algún ser querido. Hijos, padres, maridos. En Cajamarca se encuentra el contraalmirante Lizardo Montero, jefe político y militar de la zona norte. ¿Y es casado? Sí, por cierto. ¿Y su mujer está con él? No. No, ella reside en Lima. Su nombre es doña Rosa Elías de Montero. Sí, y además es hija de uno de los poderosos políticos del Perú. Entonces es la primera de nuestra lista. Podríamos continuar con doña Antonia de Cáceres, esposa del general Cáceres, la cabeza de toda esta insurrección. ¿Ella también vive en Lima? Cuando se me encargó dar con el escondite de Cáceres, logré encontrarlo a él y al resto de su familia en la casa de Gregorio del Real, una mansión asignada a la legación brasileña. Lamentablemente, en esa oportunidad, el general se me hizo humo entre los dedos. Posterior a eso, logré seguirle la pista a doña Antonia de Cáceres hasta dar con su paradero. Ella había vuelto a su casa. Su casa estaba ubicada en la calle Ildefonso, a media cuadra de la estación de Viterbo y del río. ¿Y hay algún mercado por ahí? Pero, querida, ¿qué importancia podría tener eso ahora? La tiene, profesor. Las criadas se juntan en los mercados a conversar. Sí, sí, Leonora. Hay un mercado llamado El Nuevo Mercado, frente al Convento de la Concepción. A 3 cuadras de la casa de los Cáceres. Bien, yo necesito una casa cerca. Entre el mercado y la calle San Ildefonso. En 2 días más la tiene. Gracias. ¿Tiene hijos, Cáceres? Sí. Tiene 3 hijas pequeñas. ¿Por qué? ¿No mencionó usted que habían unas monjas cerca? Sí, sí. ¿Y las monjas no hornean pasteles? Las monjas hornean pasteles, tortas, almíbar, en fin. ¿Qué importancia puede tener eso, querida? ¿Le gustan?
El Cira se puede hacer pasar por una vendedora de pasteles. Ella podría entrar a esas grandes casas si es que logra que las hijas de doña Antonia sean sus clientes. Y usted sabe, profesor, a los niños se les regalan caramelos, se les pregunta por el papacito, quiénes son sus amigos, quiénes lo visitan, etc. Bienvenidas. Muchas señora gracias. Está esperando en mi interior. Sí. Gastón. Señora. Bienvenida. Oye, muy buena casa. Sí, es una muy buena casa. Y también es muy importante que conozca usted muy bien su historia. Esta casa perteneció a un señor llamado Pedro Solís Vacarreza. Comerciante de paños. Muerto hace 3 meses. Era soltero, tenía 50 años. Y vivía nada más que con una vieja criada. Se le conocen 2 parientes, una hermana y una sobrina que actualmente viven en el puerto de Chimbote. Chimbote. Desde ahora, Leonora, usted será una de las herederas. Usted será, por cierto, la sobrina. Claro. Llamada Rosario Arrizaga y Solís. Rosario Arrizaga y Solís. El nombre de su madre es Encarnación Solís Vacarreza, viuda de don Tobías Arrizaga. Muerto ya hace 20 años. ¿Podría dejarlo escritito, por favor? Sí, es que tengo así la cabeza. Mi señora, naturalmente, parte de mi misión es entregarles papeles con los antecedentes. ¿Vamos a poder contar con usted? No. No, el profesor ha determinado que yo me haga cargo de una zona cercana a la Puerta de Maravillas. Con ustedes estará un antiguo policía de Santiago, un hombre de absoluta confianza que también actuará como criado. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Muy pronto. Viene en camino con el resto de su mudanza. Espérenlo acá, les aseguro que no serán defraudadas. Bueno, mi señora, mi misión por hoy ha terminado. Hasta luego, doña Rosario Arrizaga y Solís. Su servidora. Es usted muy amable. Mi señora, con su permiso. Qué linda. Sí, me gusta. ¿Has visto a Antonio de Cáceres juntarse con alguien? No habla con nadie, señorita. Es soberbia como un general. No por nada le dicen la generala de Cáceres. Vaya a sentarse. Yo le preguntaré y después le aviso qué vamos a hacer. A la izquierda. La que está arrodillada es la generala Cáceres. Y la que está atrás de pie la negra Gregoria, que siempre la acompaña. ¿Quiere que vaya? Anda y prende una vela, pero que no se note. ¿Vecina? ¿Perdón? Perdóneme usted el atrevimiento. Es que la he visto estos días. Usted se ha mudado a la casa de don Pedro Solís, ¿verdad? Él era mi tío.
Me he mudado desde Chimbote. Y ahora la encuentro en el templo. Pues soy devota de San Francisco. Mi criada me aconsejó de venir a este templo. Vivo a un par de casas de la suya. También soy devota de San Francisco. ¿Vienes siempre a la primera misa? Siempre. Ay, puesto que somos vecinas y venimos a la misma iglesia, podríamos hacerlo juntas. Me llamo Julieta Sáenz de Escobar. Mi marido trabaja en la empresa de ferrocarril. Pues yo soy Rosario Rizaga y Solís, servidora de usted. Ajá. No conozco a nadie en Lima. Es muy amable de su parte. Ay, pero eso podemos solucionarlo. Yo misma me voy a encargar de presentarle a la gente más selecta de Lima. ¡Qué bien! Gente como doña Roselías. ¿Rosalías? ¿Y quién es ella? La esposa del contralmirante Montero. Una de las damas más sofisticadas de Lima. Ay, vive en una casa hermosa. Un palacio junto al jardín. ¿Junto al jardín? Uh-huh. El jardín botánico. Es un lugar precioso donde se reúne lo más granado de nuestra alta sociedad. Un lugar que sin duda una dama como usted debe conocer. Ah, ya lo creo. Excúseme, vecina, pero se ha hecho tarde y tengo un asunto muy urgente que atender. Con su permisito. Es suyo, doña Rosario. Y gracias. Ay, Marita. Toribio, me asustaste. No fue mi intención, pues, doña. Hiciste un buen trabajo con dejar la reja abierta. Sí, la mitad de los limeños les interesa más la buena paga, oiga, que la fidelidad patriótica. ¿Les pagó bien? Sí, el guardia es conocido mío, le pagué bien. Este es el corazón del jardín botánico, esa torre allá, el Palacio Loelía. ¿Y esa casa del fondo? Esa es la residencia del doctor Colunga, el administrador del parque. Hace unos minutos llegaron un grupo de señoras ahí. Ahí funciona el comité, oiga. ¿Y hay alguna manera de acercarse? ¿Y usted qué cree? Vamos. No, ¡ey, espere! No, las armas las carga el diablo. Yo no quiero usar eso. Oiga, esto no es un juego, señora. Tómela. Nadie sabe con qué nos vamos a encontrar ahí. Vamos, Elcira. Vamos. Se han tomado todas las precauciones para que los cañones puedan ser sacados sin riesgo de Lima. Sacados por la portada de Las Maravillas. Aquí no hay poesía que valga, tiene que ser funcional. Es un riesgo que estamos corriendo. Nuestros muertos llevarán la muerte de los chilenos. ¿Muertos? Silencio. ¿Qué ocurre, doctor? Hay algo o alguien afuera. Nada, señor. Es un obsequio que envía mi ama. Que no lo revuelva. ¿Y sabes de quién es criada? De Antonia Moreno, la mujer de Cáceres. El demonio de los Andes. Julieta, ¿quién es ella? Esa mi amiga, doña Teresita Vélez y Astorquiza. Detener a Antonia de Cáceres a la brevedad. Hay que terminar con ese comité lo antes posible. ¡Elcira! Profesor, estamos abajo del escenario. Pero mire. Encontramos 250 fusiles con todas sus municiones. Es el demonio de los Andes. ¿Qué quiere volver a Lima? Cáceres ha reunido un ejército de al menos 4.000 hombres. Están listos para atacar. Tranquilo, mayor. Debe salir de Lima en cuanto antes. Leonora, salga de Lima. Leonora y Elcira tendrán que introducirse en el corazón de las bases enemigas. Las acompañará Belisario Barriga. Mi maleta. A mí me vas a cambiar ese tonito, ¿ya? Y sobre todo cuando estemos en la sierra. ¿Está claro, mocito? No sé si sea poder, pues. Porque yo soy más genio aquí, en la sierra
y en la que habrá la ají. ¡Basta! ¡Cállense! A mí no me vas a callar, ¿ah? ¿Eh? Usted se va a callar porque la que manda aquí soy yo. Usted es un simple acompañante, que no se lo olvide. ¡Alto! ¡Alto! ¿Estas mujeres? Ah, mi pobre esposa que está enferma y su doncella que la cuida. ¿Me juraste que las protegías con tu vida, traidor? ¿La abandonaste? ¿La abandonaste? Lo siento, señor, yo sabía que le iba a doler. Es usted la señora doña Justa Dorregaray de Cáceres. Así es. ¿Y ustedes quiénes son? Soy Belisario Barriga. Ella es mi esposa Rosario y su doncella. Venimos viajando desde la... Es usted un irresponsable, señor. Señores, ¿quién ha visto a mi jefe, el mayor Rodríguez? Por el aliento podrido, lo que tiene es tifo, capitán. Si sobrevive, será cosa de Dios. Gracias a Dios que recupera los sentidos, hijo. Leonora. ¿Pero qué va a hacer? No se levante. Usted ha estado muy enfermo. Por Tengo favor. Que avisar a los chilenos que no crucen el puente. ¿Acaso es usted? Soy chileno. ¡Vamos a quemar esta casa! ¡Alto!